Jaime Maussan. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en su programa No Humano. Como siempre, presentándole las últimas informaciones de lo que ha venido sucediendo en todo el mundo con respecto a un fenómeno que pues está presente en la Tierra, a pesar de que algunos quieren decir que no es así y que siguen ocultando las evidencias. Es un fenómeno real y aquí pues así lo consideramos, y por eso el título de No Humanos. Ya no son no identificados, son no humanos. Quiero agradecer a las personas que nos envían sus saludos para que, pues en esta ocasión no lo hagan, porque estamos pregrabando este programa apenas unas horas antes, ya que en este momento que ustedes lo ven, estamos volando hacia la Ciudad de México desde Los Ángeles, California, donde venimos a dar aquí una conferencia anoche en Anaheim, en el Teatro de Grand Theater. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Y pues, como les dije allá, que podían ver también este programa para seguir toda nuestra información, pues les mando un cariñoso saludo. Estoy con mi compañero. Ah, por cierto, después de concluir con Arturo Rodríguez Cabello, que nos va a presentar las últimas novedades, vamos a hablar un poco de lo que sucedió en México, ya que se detectó la presencia de un objeto que sería, que se dice venía desde Hawái, y pues bueno, está ahí toda una historia porque se cerró el espacio aéreo, y pues vamos a hablar de todo ello, de la respuesta del gobierno mexicano y lo que todo esto significa. Así es que vamos a empezar con Arturo Rodríguez Cabello, nuestro compañero, que ya se encuentra listo en la ciudad de Querétaro, donde pues cada semana nos envía lo último que hay y que recibe de usted, de nuestros colaboradores, de nuestros ojos que tenemos en todo el mundo. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo te va? Buenos días, Jaime. Pues bastante bien. Algo que sí se ha sorprendido en estos últimos días, pues es lo que pasó precisamente con todo este pues dichoso globo que detectó Estados Unidos desde Hawái hasta México. Dicen globo. A ver, te voy a hacer una pregunta que ahorita vamos a discutir. Dicen también que lo detectaron en Hawái, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, ¿por qué no lo derribaron desde Hawái a México? Exactamente, esa es la pregunta que muy extraño me parece, porque tuvieron que como 2 o 3 días que recorrió todo el trayecto desde Hawái hasta lo que sería el territorio mexicano. ¿Por qué no lo destruyeron? ¿Por qué no le dieron este seguimiento oportuno? Y luego, ¿por qué le solicitaron al gobierno de México pues que sea de cierta forma vigilado por parte de sus drones y aviones? Esto me parece muy extraño, Jaime. ¿Por qué no desde Hawái? Es algo muy complicado aquí. Yo creo que tiene... Y también, ¿por qué el gobierno de México no permitió a los Estados Unidos pues hacer esta labor de vigilancia? Yo creo que como buen vecino deberíamos haberlo hecho. Es algo que ellos hacen constantemente y no piden permiso. Cuando lo piden, se les niega, pues bueno. Pues sí, termino de no entender, digo, no me meto con la política nacional, la soberanía, no me meto con nada de eso, pero me pareció que realmente pues, no perdíamos nada permitiendo que a 36,000 metros se acercaran estos aviones al supuesto globo. Yo tengo mis dudas de que haya sido un globo. Tampoco creo que sea extraterrestre, porque no tardaría 3 días en llegar desde Hawái a México. Exactamente. Entonces, es un misterio, hermano, es un misterio. ¿Y por qué no lo destruyen? ¿Por qué no nos presentan una imagen? Muchas preguntas, no hay respuestas. En fin, mano. De cierta forma, pues sigue el misterio de quién es el globo.
¿Es el ruso, chino, japonés? No, chino, si es un globo, es chino. No, yo de eso no tengo duda, pero no sé si sea un globo, la verdad, no sé si sea un globo. Ahorita voy a hablar más de todo eso, pero pues bueno, vámonos con el tema, los temas que me interesan más, tus temas que esto, ¿no? Muy bien, pues de cierta forma tiene mucha ya todo lo que está ocurriendo con el fenómeno de los no identificados, ya que se ha estado reportando fenómenos raros en todas partes del mundo y en especial pues lo que me parece es mucho en Latinoamérica, porque vamos a pasar el primer caso, los avistamientos siguen muy frecuentes, como te digo, en Sudamérica, ahora están registrados estos eventos muy cercanos, como esto que ocurrió en Santiago de Chile, publicado el día 1 de mayo de 2023. Walter Álvaro se encontraba en una plaza realizando ejercicio cuando de pronto le llamó la atención pues unos destellos de luz. Era muy extraño para él porque de cierta forma nunca había visto algo parecido, entonces fue cuando decidió grabar. Se observa que eso en un momento la luz se vuelve muy intensa, bastante intensa yo diría, porque a veces los dispositivos no pueden captar bastante la luz que emite los objetos y ahí podemos ver, Jaime, ¿qué es lo que puede ser? ¿Un tipo de comunicación? ¿Tratar de comunicar que ahí están? ¿O tú qué piensas acerca de esto? Porque es muy frecuente ver pues este tipo de manifestación. Yo pienso que no es casual, es mi hipótesis. Yo creo que sí son estos objetos, estas inteligencias, realizan diferentes acciones, todas muy sutiles, para, me parece a mí, ir convenciendo a la humanidad sobre su presencia. No, no, no sé más, o sea, puedo estar totalmente equivocado, pero pues hace poco presentamos un objeto que lanzaba láser. Respondiendo a las personas que estaban ahí, las luces que se presentan constantemente, estos objetos que llamamos ovnis faro, porque no sabemos ni cómo llamarles, pero pues me parece a mí un intento lento, constante, para que pues aceptamos que hay una. Ellos saben que lo que ellos están haciendo es para crear una conciencia sobre su presencia, ¿no? Ir convenciendo cada vez a más gente de que están aquí, porque se dan cuenta que los seres humanos, yo no sé cuántas razas hay en el universo que no aceptan, o sea, ahí están, no los aceptamos, no es cierto, no existen, es una locura, no sé cuántos reaccionan como nosotros, pero me parece que es todo un proceso de educación lo que están haciendo. De esta forma, yo creo que es un proceso de llamar la atención y además de tratar de, no sé, de comunicar algo, porque no es la primera vez que hemos visto esto, No. ya que en el segundo caso que vamos a ver, otro ejemplo de avistamientos en Sudamérica y de nuevo otra vez una extraña luz, fue grabado en Bariloche, Argentina, el día 3 de mayo de 2023. Varios testigos pudieron presenciar a esta luz que parpadeaba en ocasiones, haciendo un gran contraste con lo nublado que está en el cielo. Vemos esta coloración como, no sé, violeta de la nube, y allí está el objeto emitiendo y encendiendo pues su luz. Esto es una constante ya. Estamos viendo repetitivamente avistamientos en diferentes partes del mundo que hacen este tipo de evolución. Quiere decir que es un intento de comunicación, quiere decir que a lo mejor es la presencia misma que les está llamando a voltear hacia el cielo, al cielo a las personas, porque vaya, la constante es bastante, Jaime. Creo que es evidente que esto es algo que ellos quizá tratan de comunicar. Sí, es un proceso educativo. Yo creo que regresamos, es un proceso educativo para que aceptemos que ahí está, ¿no? Y el ser humano de todos modos se resiste, así es que bueno. Así es. Entonces,
Esto realmente llama mucho la atención porque en la región de lo que sería la parte baja de Sudamérica, pues constantemente se están registrando este tipo de eventos. Continuamos con el tercer caso. A pesar de que existen radares de monitoreo en Estados Unidos, Jaime, no se han percatado de la actividad anómala en zonas sensibles de la Unión Americana, o sea, no se han presenciado esto, porque lo que fue grabado esto es en Colorado y posteado el día 3 de mayo de 2023. El testigo iba conduciendo por esa zona cuando se percató de un objeto oscuro que aparentemente volaba en el terreno desértico y montañoso de una manera lenta, o si no, pues estaba estático. Podemos ver que el objeto se mueve de forma lenta. Ahí tenemos como de referencia las nubes. Se aprecia que hay algunas construcciones por debajo de él. Y nos da cuenta que este objeto realmente estaba volando muy alto, muy sutil. Yo creo que nadie se daría cuenta que algo estaba allá arriba hasta que este automovilista pues se detuvo y empezó a grabar. Ahora, En este caso yo veo algo distinto. O sea, en el otro trataban de llamar la atención, en este pues aparece en un lugar solitario, sus movimientos pasan desapercibidos. No sé si ahí estaba haciendo algo, estudiando, navegando, no sé, la verdad no, cualquier cosa que diga suena absurda, pero evidentemente que aquí es lo contrario a lo que vimos anteriormente, donde se estaban manifestando, y aquí pues parece que se están ocultando. Y en una zona muy sensible, los radares los habrán captado ¿En porque dónde fue esto? en Colorado. Ah, bueno, eso podría explicarlo, ¿no? No sé si está pues cerca de la base, si está cerca de Colorado Springs, pero pues puede ser la explicación de por qué apareció ahí, ¿no? Siempre hay alguna razón, obviamente, ¿no? Sí. Demostrando que, pues, burlándose de ahora sí del ejército de los Estados Unidos, que no son detectados en radares. Yo creo que esta es una forma de representarlo de esa manera, porque recordemos que esta tecnología no humana, pues, supera a lo del ser humano y yo creo que no pueden detectarlos. Pasamos al siguiente caso, por favor. No sé si tenga algún tipo de relación, ya que es bastante difícil entender por qué ocurre el fenómeno de esa manera, pero lo que vamos a ver, Jaime, pues fue captado durante este fenómeno que estamos haciendo el recorrido por carretera, ya que ocurrió en Oakland, en rumbo a San Diego. El día 5 de mayo de 2023, un grupo que salió de un concierto de Oakland se dirigió a una camión en una camioneta a San Diego cuando de pronto atravesaron estas luces y este es lo que se registró. Sin embargo, en Johnson City, Tennessee, el 2 de mayo, otra persona registró pues este evento igual de cuatro luces extrañas que estaban desplazándose por la carretera. Y pues vaya, la coincidencia para mí es muy notoria. Cuatro luces, una configuración en dos tiempos diferentes, en lugares diferentes. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo es posible que a lo mejor este tipo de fenómeno se esté registrando cerca de de las carreteras, Jaime? No sé. Híjole, no, o sea, es que veo muchos reflejos y no termino de ver a los objetos, disculpa, discúlpame. Sí, son de color rojo, Jaime. Ahí lo tenemos. Son dos luces, Ajá. aparentemente. Hay cuatro luces por ahí y el cual Sí. pues ahí se puede notar. Como te Sí. digo, esto me pareció muy curioso. Eran cuatro luces desplazándose por carretera y a los dos les llamó mucho la atención que estaban a baja altura. Porque el de Johnson City, Tennessee, ahí tenemos, si lo puedes ver, a principio ahí aparecen cuatro luces desplazándose muy lentamente hacia ese lugar, y pues es obvio que esto representa, no sé,
una llamada de atención hacia las autoridades porque están a baja altura. Y según lo que yo tengo entendido, que estos aparatos, si ves que fuesen aviones, sería un peligroso para ambos estar en esa posición, Jaime. Ahí tenemos las cuatro luces. Esa es la configuración que te he mencionado en la carretera de Tennessee. Entonces, esto me pareció muy curioso en dos eventos diferentes, el día 2 de mayo y el otro el 5 de mayo. Sí. Ese, como te digo, ahí esta persona, este grupo de personas vieron cómo pasaba estas cuatro luces por encima de ellos, muy cerca. Él le llamó la atención que estaba volando muy cerca. Ahí lo tenemos, cuatro luces igual. Y entonces la misma forma que a eso te refieres, ¿no? Exacto. Entonces, parece muy curioso esto, ya que él no puede creer lo que vivió en esos momentos, Jaime. Pasamos al quinto caso. Este video se viralizó en estos días, el cual varios sitios lo publicaron con fecha actual. A mí se me hizo muy interesante, pero fue grabado en Punta Arena, Chile, el día 28 de mayo de 2016, ya que Tío OVNI Chile fue quien lo publicó, ya que él fue testigo junto con un amigo al realizar una observación OVNI. Comenta que lo vieron flotando en el océano, o sea, por encima del horizonte, le llamó la atención. Pues apuntaron hacia este objeto verde y esto fue lo que captaron, Jaime. Pues como objeto está muy interesante, lástima que no veo puntos de referencia, ¿no? Pero al final, Jaime, el testigo retrae el zoom y vamos a ver qué tan lejos estaba, y ahí están los puntos de referencia a que te refieres, ¿ve? Ok. Entonces, realmente lo que pudo captar, ¿qué fue? Porque se ve que es totalmente cúbico, con estas luces color verde rodeándolo. Pocas veces había visto un objeto de ese color, o lo que sea. Sí, y realmente pues esto es lo que ha pasado en Chile, en pleno océano, Jaime, donde muchas personas han comentado que salen objetos del océano volando o están estáticos en ese lugar. ¿Será esto posible? No, pues posible es, ahí está. Ahí está. Muy interesante, y te digo, el color nunca lo había visto. La forma no la reconozco mucho, pero el color es muy impresionante, sí. Así es. Pues ahora pasamos al sexto caso, viste, Chile. Ahora vámonos a lo que es Sao Paulo, Brasil. Esta publicación fue dada el día 22 de agosto, perdón, el día 22 de abril del 2023, pero el evento fue grabado el día 23 de agosto de 2022. El testigo se encontraba grabando el lugar cuando de repente observó este objeto metálico que cruzaba la zona del departamento de ese lugar, le da el seguimiento al objeto y se pierde detrás de los edificios que vemos ahí. Este objeto, el análisis que realizó este japonés, se dio cuenta de que el objeto, al llegar a ese punto de los edificios, disminuye su velocidad y se va muy lentamente hacia esa parte del edificio, ocultándose. Aparentemente, lo que dice ahí, no logro captar, pero dice que sale una pequeña esfera del objeto que estamos viendo, Jaime. Ajá. No lo sé, no sé qué es lo que pienses. El objeto, ahí disminuye la velocidad, ¿viste? Sí. Es muy notorio, entonces, es ahí cuando se pierde. Le llamó bastante la atención y creo que este objeto no deja de ser muy impresionante. Ahí vemos que refleja la luz del sol, lo poco que hay, claro.
y cómo se va desplazando sin hacer ningún tipo de movimiento extraño. Sí. Todo de forma lineal. Entonces, esto fue en Sao Paulo, Brasil. No sé qué opinión tengas al respecto de esto. Pues mira, no sé, o sea, evidentemente que va volando muy abajo. No alcanzo a distinguir una forma. También observo que hay cambios en el ritmo del movimiento. Y pues nada más, o sea, no tengo más elementos. Interesante, sí es interesante. Ahí se puede ver que efectivamente es un objeto metálico, al menos lo que parece ser uno de sus costados, que podría ser la cúpula superior, no lo sé. Y nada más, no tengo más elementos. Exactamente. Bueno, pues pasamos al último caso. En esta evidencia no se menciona en qué lugar fue grabado el video, pero fue en México, donde se presentó el evento y fue publicado el día 28 de abril de 2023. El testigo es un hombre de campo, el cual pudo observar cómo este objeto permanecía en el lugar, así que sacó su teléfono y pues lo comenzó a grabar. Vamos sí. A ver, ahí está el objeto, al parecer... Este jornalero nunca creyó ver algo así. Él mismo lo comenta que en los noticieros se ha estado hablando de estas cosas, que no le crean a él, que busquen en las noticias este tipo de información de los objetos. Entonces ahí podemos darnos cuenta que tiene una forma muy singular, al parecer está estático o quizá se mueve muy sutilmente, no lo sé. Y vemos que está por debajo de lo que sería este sembradío, Jaime. No sé, no hay sí, un movimiento. Vemos, mira, no hay nada. Y es un tamaño considerable, ¿eh? O sea, viendo las casas en la parte inferior, el objeto debe tener varios metros de diámetro. Es el más claro de todos los que nos mostraste hoy, sin duda. Y pues, ¿ocurrió cerca de algún lugar sensible? No. No se sabe en qué lugar fue, Jaime, no me lo mencionan, pero se ve que esta persona, jornalero, es un campesino, pues lo vio, yo creo que en su parcela, y por eso lo comenzó a grabar. Esto le pareció muy raro, muy extraño, porque nunca había visto algo igual en ese tiempo que ha estado como campesino en ese lugar, Jaime. Muy bien. Pues esto es lo más sobresaliente que ha ocurrido pues en esta semana de los no identificados. Creo que la constante ha sido eso que se está mostrando en gran parte de Sudamérica y en México se está dando este fenómeno. Tanto en Estados Unidos pues ha bajado un poco, pero creo que está retomando pues ya los avistamientos habituales, Jaime, poco a no poco. No sé, fíjate que... Ahora, con lo que nos presentaste, no hubo ningún avistamiento cercano. Yo no sé si a partir de la destrucción de estos objetos el mes de febrero y todo lo que ha venido sucediendo, que ahora pues se les persigue o se les derriba, se estén alejando o hayan dicho, si eso quieren, ahí nos vemos. No lo sé, la verdad. Créeme que tienes mucha la razón, porque bien sabes que yo veo todo el comportamiento de la red del fenómeno. Y se ha reducido a partir de los derribos, Jaime. A partir de los derribos, la constante ha ido a la baja. Y además, los objetos ya se ven lejanos, apenas puntitos, muy, muy fuera del rango de la visión de las cámaras. Entonces, considerando todo lo que hubo y todo, no sé si sea una reacción, una respuesta... A lo que hicimos o a lo que hicieron los Estados Unidos al derribar estos objetos, ¿no? No lo sé. Exactamente, yo lo creo que sí, y además registrarse todos los eventos en Sudamérica, pues ahí también está denotando pues la presencia de que se ha recorrido hacia esos lugares, Jaime. Muchas gracias, Arturo, te agradezco mucho. Estaremos al pendiente de todo lo que ocurra pues en esta semana y en las que sigue, no sé si va a haber programa así o no, pero... Yo estaré al pendiente de todo esto. No, mira, la próxima semana es muy posible que no haya programa debido a que vamos a estar ese día, el domingo, volando de regreso
desde Zúrich, en Suiza, desde Schmidruti, donde vamos a ir a realizar una entrevista al contactado suizo Edward Billy Meyer, allá a su casa. Hace más de 20 años o 30 años que él no da una sola entrevista. Una de las últimas me la dio a mí en 1999 y desde entonces, que yo sepa, no ha dado más. Y ahora decidió volver a hablar y logramos concertar esta entrevista. Y por ello, en la próxima semana vamos a estar muy ocupados el viernes y el sábado y el domingo vamos a estar de regreso. Entonces, pues va a ser un poco difícil que podamos realizar el programa. Yo te agradezco que me lo haya recordado y decirle a nuestra audiencia que la próxima semana no habrá no humano por esta razón. Y luego, en 2 semanas, seguramente ya con una gran sorpresa que no puedo todavía revelar, pero algo muy bueno se está gestando, vienen cambios muy importantes y no se lo pierda. Seguramente este canal va a cambiar de nombre también, vienen reestructuras en todos los aspectos y también en la televisión abierta, así es que no dejen de seguirnos en las redes sociales, donde vamos a estar anunciando. En una semana no habrá programa, pero seguramente en 2 sí, con muchas sorpresas, muchas sorpresas. Y así sea, Jaime, entonces yo estaré al pendiente de todo lo que ocurra, aún así, en las redes, y ya sabes, todo el material pues se los envío a Tercer Milenio para su presentación. Gracias, Arturo. Al pendiente, Jaime. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, si les parece a ustedes, ahora vamos a esto del objeto este que invadió el espacio mexicano. Aquí les presento esta nota que nos preparó Rubén Villatoro sobre lo que ocurrió esta semana y cómo México pues no quiso dar permiso para que se le diera seguimiento a este objeto. Adelante, por favor. Gracias, Jaime. Buenos días y buenos días al público de No Humano. El pasado 1 de mayo trascendió a través de diversos medios de comunicación nacionales que un objeto anómalo no identificado habría ingresado en nuestro territorio de México, y que, esto motivó que el espacio aéreo civil de las aeronaves civiles fuera restringido, es decir, se emitió una alerta que señalaba a los pilotos, a las tripulaciones de estas aeronaves nacionales e internacionales que deberían volar hacia otras altitudes y rumbos por la presencia, el peligro que representaba la presencia de este objeto. Las versiones iban y venían, se hablaba de que aviones norteamericanos de la Fuerza Aérea habrían ingresado a nuestro país para perseguir este objeto. También se señalaba que la Fuerza Aérea Mexicana habría participado en la persecución de este intruso. Es decir, las versiones iban y venían, pero como siempre nos dimos a la tarea de investigar a profundidad qué fue lo que realmente sucedió. Tuvimos la oportunidad de conversar con nuestro buen amigo, el controlador de tráfico aéreo, Enrique Colbeck, quien estuvo en la torre de control de la Ciudad de México. Y bueno, a él le tocó participar en las alertas que se emitieron en torno a este extraño hecho que, bueno, causó pues cierta inquietud en las tripulaciones de aviones comerciales. Aquí les presentamos la nota y regresamos a comentarlo. El martes 2 de mayo del 2023, a través de diversos medios de comunicación, se informó sobre el envío de aviones norteamericanos del tipo F-22 para tratar de interceptar un objeto anómalo no identificado que fue detectado sobrevolando la isla de Hawái. El evento se registró la noche del viernes 28 de abril del 2023 y, de acuerdo a la información, los pilotos reportaron que se trataba de un objeto esférico, el cual se encontraba a una altura de 36 mil pies, es decir, que se situaba alrededor de 11 kilómetros. La información con la que se contaba hasta ese momento era escasa y las autoridades de los Estados Unidos no aclararon si el objeto fue derribado. Hoy sabemos que 3 días más tarde, el lunes 1 de mayo, este objeto se desplazó desde Hawái hasta territorio mexicano, lo que generó que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que daban seguimiento al intruso, alertaran a las autoridades aeronáuticas de México
por la inminente incursión de este objeto en nuestro país. Por su parte, el CNEAM, Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, emitieron una alerta de restricción de vuelo para las aeronaves comerciales que pudieran encontrarse en el aire con el objeto de origen desconocido. El controlador de tráfico aéreo, el señor Enrique Colbeck, en entrevista exclusiva para Tercer Milenio, así narró los detalles de lo que ocurrió con la incursión del objeto. Lo que sucedió fue que teníamos un espacio aéreo restringido. La indicación fue que cuando yo llegué a trabajar, esta alerta venía desde las 5 o 6 de la tarde de ese día, y había una franja muy específica en la que estaba determinada la restricción, y esta era de 340 nivel, que era 34,000 pies a 36,000 pies. Eso fue lo que hacía, y tenía más o menos un ancho de 200 millas y tal vez más de mil millas en la longitud. O sea, atravesaba la República Mexicana aproximadamente a la mitad, y nuestro espacio aéreo estaba incluido, y la alerta era de no pasar tráfico en ese tramo, que eran 2,000 pies nada más. Cuando a mí me toca ya trabajar, me entero que suben la restricción entre 34 y 38, o sea, entre 34,000 y 38,000 pies, y entre eso no se hizo absolutamente nada, no se pasó tráfico por ahí. Esa era la consigna, y así se dio. El señor Enrique Colbeck asimismo nos confirmó los puntos del espacio aéreo mexicano donde se había señalado la alerta de restricción. Pues fue una franja bastante larga, estaba entre el área de Manzanillo y Colima, y luego pasaba por México y luego se iba al Golfo, más o menos así, en una diagonal así cortaba más o menos la República. Estaba muy específica en ese, pareciera que sí estaban siguiendo, porque ahí nos comentaron, porque no había, no, me imagino, y yo supongo que sacaron alguna información para la aviación, que nosotros llamamos NOTAM, para informar que precisamente ese espacio estaba restringido porque alguien lo restringió. Entonces, evidentemente alguna autoridad tomó la decisión de que eso fuera. Asimismo, Tercer Milenio tuvo acceso a imágenes registradas por pilotos de aeronaves comerciales de los denominados ACARS, que es un sistema de comunicación codificada y de vigilancia entre aeronaves y estaciones terrestres que utilizan este medio para la transmisión de mensajes. En este caso, los ACARS confirmarían las restricciones del espacio aéreo mexicano. Desde el mismo lunes, a través de redes sociales, se registraban diversas versiones de los hechos, ya que se hablaba de la incursión de aviones norteamericanos de combate que darían seguimiento al objeto, y otras versiones señalaban que aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana serían las encargadas de seguir al intruso. Este miércoles 3 de mayo trascendió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa, confirmó que nuestro país negó al Pentágono monitorear este presunto globo en espacio aéreo mexicano. Hablaron del Pentágono a la defensa para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México, y aseguraban de que era un globo de Asia. No quiero meterme en estos asuntos. Entonces, la respuesta fue no. Al cierre de esta nota, aún no se ha revelado más información del destino del extraño objeto anómalo no identificado que fue detectado desde Hawái a México entre el 28 de abril y el 1 de mayo. No existe información que permita confirmar si este fue derribado o continuó su camino, pero sobre todo, su verdadero origen, ya que su presencia ha motivado a las autoridades civiles y militares de diversos países a permanecer en alerta ante la presencia de estos misteriosos intrusos. Thank you.
Pues bien, en base al testimonio que escuchamos de nuestro buen amigo y compañero, el controlador de tráfico aéreo, Enrique Kolbeck, y en palabras del presidente de México, pues bueno, no se permitió el ingreso de aeronaves norteamericanas y no hay indicios de que la Fuerza Aérea Mexicana haya desplegado aviones en persecución de este objeto. Pero al igual que en muchos casos anteriores, como los ocurridos en el mes de febrero en territorio de Canadá, Alaska y en los Estados Unidos, pues nuevamente no sabemos nada del intruso si realmente hay información que nos permita confirmar que se trató de un globo chino o de cualquier otra índole. No sabemos si lo derribaron, si continuó su camino, en fin, quedan como siempre muchas incógnitas. Y es ahí donde siempre se abre la posibilidad de que pudiera haberse tratado de algo más, tal vez algo que no es de la Tierra. ¿Por qué? Porque no hay una versión oficial que permita confirmar que en efecto, pues decía yo, se trataba de un globo. Como siempre, la mejor opinión es la de ustedes, los leemos en los comentarios y por supuesto que habrá mucho que comentar en los próximos días. Regresamos cámaras y micrófonos contigo, estimado Jaime, que tengan un extraordinario domingo. Hasta la próxima. Mira, esta semana también se dio un evento relacionado con la guerra de Ucrania y Rusia, cuando un dron, evidentemente un dron porque se ve la imagen, llegó hasta la cúpula del Kremlin, donde se dice que habita el señor Putin, y ahí explotó antes de hacer contacto, no causó ningún daño, parecería ser un autoatentado, podría ser que no, pero pues... La situación es de cómo tantas cámaras y todo el mundo estaba pendiente, y cuando se presentan objetos como el que lo vamos a mostrar, que ha investigado Carlos Clemente, no pasa nada, absolutamente nada, y los objetos están ahí. Vamos entonces al reporte de Carlos Clemente. ¿Qué tal, señor? Buenos días y también, pues, bienvenidos los que están aquí conectados a No Humano. Pues lo más relevante de la semana, sin duda alguna, lo que ocurrió en Moscú, precisamente la capital de Rusia, algo que, pues, llama la atención y que ha generado una gran polémica. El dron que fue, pues, derribado justo cuando estaba por acercarse a donde se suponía debería de haber estado el presidente Putin. No estaba ahí, pero derribaron el dron. Eran dos. Uno de ellos, si vemos las imágenes, por favor, pues es grabado justo antes de llegar a su destino. Y bueno, pues no se nota, se ha criticado mucho esa situación. O se preguntan, ¿cómo es que lo tiraron? No se ve pues la trayectoria de un misil. Dicen que electrónicamente interfieren con estos equipos y pueden hacer que exploten. Pues bueno, al parecer eso ocurrió, aunque no está confirmado, ni tampoco se ve que un misil lo haya derribado. Y bueno, pues esto ocurre pues muy cerca de la residencia presidencial donde debería haber estado Putin. Creo que no estaba, o eso dicen. Y sin duda alguna es una noticia relevante, porque allá en la zona de Rusia, bueno, en Ucrania, y ahora hasta Rusia ya quisieron llegar. Pues unas semanas antes, precisamente, se dio un avistamiento muy importante, muy claro, a plena luz del día. Si vamos viendo las imágenes, Horacio, por favor. Pues una esfera, pero no está lejos, está cerca realmente. Y una persona que se encontraba ahí en la calle, iba pasando, con su celular la ve y empieza a grabarla. Esto ocurre en Moscú, la capital también de Rusia. Entonces, nos llama la atención cómo este tipo de objetos pueden acercarse de esta manera. Es un edificio alto, incluso hay unas antenas de comunicaciones ahí muy cerca. Y bueno, pues está detenida a plena luz del día. La gente seguramente si pasaba por ahí la iban a ver. Afortunadamente el testigo que proporcionó la imagen, que la publicó, pues nos brindó esta gran, gran oportunidad de poder darnos cuenta de cómo estos objetos, esta tecnología, que seguramente no es humana, se acerca de esta forma a los centros urbanos. Y en este caso estamos hablando de Rusia, que en estos momentos debe de tener un control sobre su espacio aéreo
pues muy importante. Yo creo que están en la alerta constante. Y más con lo que ahora pasó con los drones, pues debe de estar en alerta máxima. Pero esto fue hace apenas un par de semanas antes. Y bueno, pues históricamente, recuerdas tú, históricamente, tenemos imágenes de cómo en el propio Kremlin un tetraedro enorme se ubicó arriba de este sitio, en Rusia. Impresionante. En ese momento, me acuerdo yo perfectamente, que la pregunta era, ¿y los sistemas de seguridad no hicieron nada? ¿No lo derribaron? ¿No lo atacaron? Fue el 9 de diciembre. Y ahí se ve en la imagen claramente una enorme estructura. La gente la grabó durante las horas de la noche y todavía hasta el otro día ahí permanecía sobre uno de los centros de poder más importantes del planeta. Y no ocurrió absolutamente nada. Esto nos hace preguntarnos, señor, ¿acaso la presencia de esta tecnología que nosotros pensamos no es humana, no disparan, no lo siguen, no alertan a los sistemas de seguridad, como en este caso los drones, que seguramente su objetivo era dañar ahí a donde se encontraba el presidente Putin? Bueno, pues ahí están las preguntas, obviamente sin respuesta. ¿Cómo es que un enorme tetraedro se encontraba sobre el Kremlin y nadie le disparó nada, ni pasó nada? ¿Acaso saben que no pueden hacerles nada? Pues ahí están las preguntas, ahí están las imágenes, y me parece que esto es lo relevante también de esta semana y que teníamos que platicar aquí en No Humano. Regresamos contigo allá a los estudios y nos vemos aquí en la siguiente ocasión. Buen fin de semana para todos. No Humano. Bueno, amigos, tuvimos un programa breve el día de hoy. Como le digo, lo estamos pregrabando aquí en la ciudad de Los Ángeles y ya vamos de regreso a la Ciudad de México. Y no dejen de estar muy atentos porque tendremos grandes, grandes sorpresas en los próximos días. Muy agradables, por cierto. Seguramente van a estar muy contentos con todo lo que va a pasar. Vienen cambios. Gracias. Hasta entonces. Y una disculpa que hoy no hubo por ser pregrabado, pues una... no tuvimos la lista de todas las personas que nos hacen favor de vernos y mandarnos saludos. Será hasta la próxima semana. Gracias. Esto fue No Humano con Jaime Maussan.